¿Vieron cómo suena un arpa? ¿A poco no parecía como el agua que caía? Bueno, pues bienvenidos a Aprende Música en Casa, Celso Duarte, el arpa a través de los siglos de quinto grado. Y a este joven lo vamos a tener con nosotros en nuestro programa. ¿Pero qué creen? Primero vamos a escuchar a un ajolote que se llama Jolisto y que tiene preparado para nosotros unos consejos para conservarnos en salud. ¡Adelante, ajolisto! ¡Hola! Espero que estén muy bien. Como ya saben, para mantenernos sanos hay que lavarnos las manos constantemente. Usar el cubrebocas, sobre todo si sales de casa, y guardar siempre la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! Veamos a continuación un breve video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Gracias, Rodrigo. Para la clase de hoy, de ritmo, vamos a necesitar 4 hojas de papel de colores. Gracias. También vamos a necesitar un voluntario. ¡Tarán! ¡Hola, Rodrigo! ¡Hola! ¿Cómo estás, Gaby? ¡Qué gusto de verte! Igualmente, oye. Por favor, te invito a sentarte. Claro. Yo ya tengo mis hojas de papel de colores así. Mira, quita ese bote. Ah, ok. Pues me invitaste a sentarme aquí. Vas a quedar todo gigante. ¿En tu super tambor? Ahora muy sí. Bien. Fíjate, voy a hacer unos movimientos y tú me sigues, ¿sale? Vale. Mira. ¿Eso? Súper bien. Ahora vamos a escuchar un poco de música y vamos a ir al ritmo, ¿ok? Venga, intentemos. Muy bien. ¡Música! Cruzadas. Muy bien. Muchas gracias. Oye, qué divertido es esto. Es me encanta. Es súper divertido y se va a poner un poquito más divertido porque lo vamos a hacer más rápido. ¿Va? ¿Crees poder hacerlo? No sé, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Música, por favor. Estuvo muy difícil. Para mí. Bueno, ahora, no, claro que puedes hacerlo súper bien. Sígueme, ahora vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿ok? ¿Más rápido? ¿Te da nervios? Un poquito, pero sí quiero. Muy bien, vamos. ¡Música! ¡Uy, qué rápido! Muy
digo, muy bien, pues entonces nos vemos en la siguiente clase de ritmo. Y ahí les va Rodrigo. ¡Hola, Celso! Rodrigo, ¿cómo estás? Uy, aquí encantado de escucharte. ¡Qué bonito tocaste! ¿Cómo se llama tu pieza esa que tocaste? Oh, muchas gracias. Este tema se llama Cascada, ¿ajá?, que a través de la vibración de las cuerdas trata de imitar la caída de una catarata, de una cascada, del autor Digno García. Eran como gotitas de agua y de repente ¡fum! Era maravilloso. Bueno, ahora explícanos cómo funciona el arpa. Bueno, el arpa funciona por medio de la vibración de cuerdas, ¿no? Uh-huh. En principio tenemos cuerdas más largas que producen sonidos más graves. Por ejemplo, voy a tocar los sonidos graves. A través de esta vibración con la caja acústica, pues vibra y produce este sonido grave. Más para acá tenemos el sonido agudo, que es con una distancia más corta de cuerdas, la vibración es más rápida y produce un sonido agudo. Está maravilloso. Vamos a la siguiente clase, que es la clase de entonación. ¿Nos acompañas? Por supuesto, vamos. Bienvenidos. Yo soy la maestra Verónica y estamos en la clase de entonación. El día de hoy aprenderemos cómo colocar nuestro cuerpo de manera correcta para cantar. Para realizar el ejercicio, será necesario que coloques tu cuerpo de la siguiente manera. Anita, ¿me ayudas? Debes estar de pie, con los pies ligeramente separados, los hombros relajados, la mirada al frente y con una distancia entre tu barbilla y tu pecho donde puedas colocar una letra C. ¿Ya la tienes? ¡Muy bien! Con esa postura entonaremos una vocalización en las dos emociones de fonomimia que vimos en la clase anterior. ¿Recuerdas? Alegre, 1, 2, 3 y... Yo de fi y triste, ratillo. Bien, pero ahora en la vocalización diremos suena muy feliz y triste suena así. Escucha el ejemplo y después hazlo conmigo. 1, 2, 3 y suena muy feliz, triste suena así. Pongamos atención al siguiente video para que escuches y distingas muy claramente la emoción alegre y triste en una composición musical. ¡Adelante! Maravilloso, ¿no? Pues eso ha sido todo por hoy. Gracias. Volvemos contigo, Rodrigo. Oh. Oye, Celso, qué importante es la posición tanto para el canto y también para tocar un instrumento, ¿verdad? Así es, Rodrigo, es importantísimo. ¿Qué le pasa a este arpa que no encontraste cuerdas de todo el mismo color o es por alguna razón que tiene diferentes colores? Bueno, básicamente es un sistema visual para que encontremos las notas. Y los colores son el rojo y el azul, donde podemos ver que se repite en cada determinado tramo del instrumento. Ah, es como una guía. Es una guía visual. Con razón, digo, ¿por qué tocará tan bien? Pues es por esa facilidad. Y también dinos, yo he visto que hay diferentes tipos de arpas. ¿Cuántos tipos de arpas hay o qué tipos de arpas hay? Bueno, las arpas son una gran familia. Hay arpas folclóricas, pues, pequeñas y arpas clásicas de concierto que casi llegan a 2 metros de altura. Sí, 48 cuerdas y... un sistema muy complejo. Básicamente, las arpas folclóricas podrían afinarse como lo que sería las teclas blancas de un piano. Uh-huh. Y lo que es un arpa de concierto, tenemos tanto las teclas blancas como las negras, que permiten, obviamente, incluirla en las orquestas y así poder hacer repertorio universal. Ah, uh-huh. Pues qué padre. Pues, ¿sabes qué?
Ya me cansé de tanta clase. Yo me voy con Alfonso, que nos tiene preparado siempre un sketch musical. ¿Ya vieron, jovencitos, por qué razón hay que seguir las instrucciones de los carteles? Pero qué bonito instrumento, ¿verdad? Se enamoró, le pudo. Pero bueno, nos vamos a nuestra clase de lectoescritura, que a ver qué nos tienen preparados Nidia y Osvaldo. Hola, en la clase anterior aprendimos a dibujar el pentagrama, la clave de sol y las notas musicales do, re, mi, fa, sol, así. Hoy vamos a repasarlas y a escuchar con atención sus sonidos. Descubriremos qué es el pulso musical y lo practicaremos. Traigan una hoja. Con el pentagrama donde escribimos las notas do, re, mi, fa, sol, la y si, vamos a repasarlas. Escuchen con atención el sonido y repitan el nombre de cada una de ellas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Memoricen los nombres de las notas de manera ascendente como lo acabamos de hacer y de manera descendente. Por lo tanto, también vamos a escribirlas comenzando desde la tercera línea del pentagrama. Si, la, sol, fa, mi, re y do. Escuchemos con atención el sonido y repitamos el nombre de cada una de ellas. Si, la, sol, fa, mi, re, do. Una vez más, canten conmigo y vayan señalando con su dedo las notas que escribimos en el pentagrama. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Si, la, sol, fa, mi, re, do. ¡Súper! Ya lo tienen. Acompáñenme a tocar un poco. ¡Oh,
Hola, Osvaldo. ¿Practicamos juntos? Hola, Nidia. Claro que sí. Mira, te traje esta partitura. Espero te guste. El pulso es así. El pulso consiste en una serie de golpes repetidos de manera constante que dividen el tiempo en fragmentos idénticos. El pulso musical es como el pulso del latido de nuestro corazón. Pulso es un término que deriva del latín pulsus. Es una unidad que permite realizar la medición del tiempo. Así es. El pulso musical, a su vez, delimita si una canción es lenta, media o rápida. ¿Te parece bien si tocamos este fragmento musical en diferentes pulsos? ¿Lento, medio y rápido? Claro que sí. Muy buena idea. Así la practicamos más veces. Hacer música. Los invitamos a descubrir el pulso de todas sus canciones preferidas. Te lo dije. Sentir el pulso es lo que nos permite bailar. No, pues claro que tienes toda la razón. Pero bueno, quiero aprender más. Ay, yo quiero ahorita aprender más. A ver qué curiosidad tiene para nosotros hoy David. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Ey! ¿Estás ahí? Noto algo raro en este espacio. Como que le falta algo. Algo como... como... ¡Claro! Así está mejor, ¿no crees? Hoy aprenderemos acerca de la escenografía, los ojos del escenario. La escenografía es el arte de arreglar, componer y personalizar un espacio escénico para que se lleve a cabo una representación, ya sea de danza, teatro, música, televisión y muchos otros que ni te has dado cuenta, como los 15 años de tu prima Juanita. Es el conjunto de elementos sensoriales, visuales, técnicos y mobiliario que ayudan a llevar a cabo la experiencia escénica. Todos estos elementos nos ayudan a visualizar de una mejor manera lo que se representa en el escenario. ¿Sabías que en México grandes pintores como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Rufino Tamayo diseñaron escenografías para representaciones de danza y música mexicana? Ahora veamos en acción cómo funciona en conjunto la música, la danza, el teatro y la escenografía con este fragmento del ballet de La Bella Durmiente. ¡Interesante! ¿Cómo todas las artes se conjugan para hacer una sola composición? Imagina qué objetos puedes elegir en casa para actuar tu canción favorita. Es muy fácil y divertido. ¡Inténtalo! Pásale, Celso. Verás la escenografía como lo que decía David de nuestro set. Maravillosa. Está increíble. ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, pues es que veo tantas cosas y tantos instrumentos. Mira, por ejemplo, este bajo eléctrico está fantástico. Claro, lo hace el equipo de escenografía. Es maravilloso, ¿verdad? ¿Y el micrófono? A ver, ¿qué te parece? ¿Puedo probarlo? A ver, ¿pruébalo? Bueno. ¡Probando! Oh. A ver, levántalo. ¿Viste? Claro, todo es está de mentirita, pero es muy bonito y eso es lo que hace que se vista un escenario, ¿no? Oye, Rodrigo, ¿esa arpa? ¿Esa arpa está hermosa? Puedo tocar. Esa es lo que no tengo claro si es de verdad o es de mentira. Pruébala, pues déjame probarla a ver qué pasa, ¿no? A ver. A ver, lo voy a hacer otra vez. Bueno, para mí que suena súper bien.
¡Te engañé! ¡Toqué con tu arpa! No, pues muchas gracias. Está increíble este espacio. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido a este programa. Estoy seguro que todos los niños de este país están felices de haberte podido escuchar. Rodrigo, pero falta algo. ¿Por qué no hacemos música juntos? Ya sabes que a mí me encantaría. Me encantaría, a lo mejor con el chelo y el arpa, que suenan muy bonitos, hacer una danza ritual, la Xochipitzahuac. ¿Va? Me encanta. Una cadencia, un ritmo lento, y podríamos improvisar con un son jarocho que se llama la indita, que suenan parecidos, que son prácticamente el mismo, uno más lento y uno más despacio. Bueno, por nuestra parte es todo en Celso Duarte y el arpa a través de los siglos de quinto grado. Les dejamos con educación física. Así que, como bien saben, la semana que viene más, pero no mejor porque es imposible, aquí en Aprende Música en Casa. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. Asimismo, escucha la música en tu lengua materna. Y recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Para este ejercicio vamos a hacer sentadilla a 90 grados con un pequeño salto. La ejecución sería la siguiente, Paul. Separamos el compás. Vamos a flexionar. A la hora de flexionar las rodillas, cadera hacia atrás y brazos ligeramente hacia atrás. Muy bien, a la hora de saltar, vamos a llevar los brazos hacia arriba libre y un pequeño salto, perfecto.
¿Listo? Bien, en esta ejecución vamos a hacer una pequeña sentadilla en 90 grados con un salto. Para la ejecución vamos a separar el compás, vamos a llevar la cadera hacia atrás y a la hora de la flexión vamos a llevar los brazos hacia atrás. Para la siguiente fase de la ejecución vamos a llevar los brazos hacia arriba en el salto y volvemos a bajar. Tiempo, Paul. Muy bien. Inhalamos profundo. Respiramos. Inhalo profundo. Bien, en este ejercicio trabajaremos desplante lateral. La ejecución sería la siguiente. Vas a separar la pierna derecha. El compás se va a abrir. Muy bien. Y vamos a flexionar la rodilla. Que la rodilla no pase la punta de los pies. La punta del pie y la otra pierna va a estar ligeramente semiflexionada. Muy bien. Y vamos a hacer un pequeño bajo. ¿Sale? Bien, para la ejecución de este movimiento va a ser desplante lateral. Vamos a llevar la pierna de forma lateral a nuestro cuerpo abriendo el compás y vamos a bajar. En esta parte tenemos que cuidar muy bien que nuestra rodilla no pase en la punta de nuestro pie que está flexionando y que nuestra pierna que queda estirada tenga una ligera flexión. Echamos la cadera hacia atrás y espalda derecha. Podemos mantener equilibrio con los brazos. ¿Listo? Tiempo. Respiramos. Inhalo. Exhalo. Bien, en este ejercicio vamos a combinar los ejercicios de elevación con la posición de los pies. Comenzaremos con la posición de las puntas viendo hacia adentro y vamos a hacer elevación de talón. Eso, muy bien. Elevación de talones y va a ser elevación de talones continuo. ¿Listo? Metemos un poco más las puntas y la variante va a ser abrimos los pies, las puntas hacia afuera y subimos. ¿Listo? Para la ejecución de este movimiento en elevación vamos a meter la punta de los pies y hacemos elevación de talones. Muy bien, lo marcamos un poco más y la respiración va a ser continua. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Muy bien, en este trabajo se va a cansar un poquito más la parte de las pantorrillas y tiempo. Inhalamos profundo, Paul. Exhalo. Y recuerda, después de cada pausa, activa tu mente. Puedes contactarnos por si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gob.mx.